Bien, 55 minutos de las 11 de la mañana. Vamos a empezar a hacer el sorteo. Poneme esta, Dami, porque ahí está, gracias. Ahí está. Bien, ahora sí, te contaba, todo vestido de azul y oro, ¿sabes por qué? Porque se viene el sorteo del viaje para ir a alentar a Boca. 3 de diciembre, muchachos. Sí, el 3 de diciembre. Viste que tenías razón en eso. Nombre de Cecilio Pifié. Al nombre de Cecilio Pifié pegó en el palo, pero el 3 de diciembre se viene el sorteo del viaje y también. Mirá, acá tengo el segundo premio. Pará, vamos por parte de Hijo Jack. El pantalón. El lompa. Teneise. La camiseta. Goleador. Del mejor 9 de Argentina. Ahí está, Darío Benedetto. De verdad. Y las medias. Sí, ahí es. Segundo premio entonces. Vamos a hacer el sorteito en un rato. Pero vamos a conversar con los chicos, les damos la bienvenida. Bueno, muchachos, agrupación Ceneice de Anfunes. Exactamente, sí. Bien, ¿cómo nació esto de hacer la agrupación? Bueno, yo no estoy del principio, pero sí sé que se empezaron a juntar en el bar Schwester, que está al frente de la terminal. Se empezaron a juntar a ver los partidos y bueno, empezaron a hacer lo que sería la agrupación. La idea era hacer cosas para la ciudad, hacer cosas para viajar a la cancha, para juntarse a los partidos. Lo primero que hicimos fue lo del Día del Niño, que bueno, nos juntamos y organizamos algo en la San Martín para poder festejar el Día del Niño y bueno, nada, bueno, haciendo sorteos y todas esas cosas para seguir progresando como agrupación, ¿no? Y bueno, nada, ahora estamos con este sorteo que es un sorteo bastante grande porque es un viaje a la cancha, nos vamos a ver Boca Arsenal, en la Bombonera, por supuesto. Y bueno, nada, acá, el segundo viaje, ansioso. Segundo viaje ya de la agrupación. ¿Mucha gente de Anfunes que se ha sumado? Y sí, la verdad es que cuando nos juntamos en los partidos es cuando más se nota. La idea es que se siga sumando gente, sobre todo en la parte de la organización. Estamos invitando, estamos esperando que se acerque más gente para poder organizarse mejor, para juntarse más, para que tienen más idea, para progresar como agrupación y bueno, salir adelante, seguir creciendo. Bien, en este viaje me decías recién que ya no hay más cupos, está lleno el micro para ir a alentar a Boca. No hay más lugares. Si bien nosotros viajamos con la agrupación de Córdoba, que nos encarga de guardar los lugares y todo, no hay más lugares, vamos de Anfunes, 7 con el ganador. Pero bueno, bien. Vamos a alentar a Boca. Perfecto. Muchachos, si hay gente que se quiera hacer socia del club, ¿cómo son los trámites? Mira, por ahora lo que es el socio del club no lo estamos haciendo. La idea era hacerlo mediante la peña de Jesús María. Para eso hay una fecha específica que, bueno, estamos tramitando eso, ¿no? Lo que sí teníamos nosotros era un carnet de la agrupación, como quien dice, que hace un aporte de 100 pesos para poder pagar el pack de fútbol, el DirecTV, para poder pagar sorteos, porque toda la fecha se viene haciendo sorteo. Es lo que ofrecemos por ahora. Los beneficios son eso, el sorteo y poder juntarse a ver los partidos. Bien, perfecto. ¿En qué lugar se suelen juntar así? ¿En la casa de amigos? ¿Tienen el búnker, como que lo llama? Al principio era en el bar Schwester, donde estaba frente a la terminal. El bar se halló. Justo cayó unos días antes del clásico, así que nos íbamos a juntar en un salón que de acá era la vuelta, en Pasión Latina, que nos prestaba Machado, nos prestaba el salón. Y bueno, por cuestiones técnicas de no poder sintonizar el partido, urgentemente nos tuvimos que ir a un bar, así que nos fuimos al bar de la terminal. Esa fue la última juntada porque luego no pudimos hacer otra por cuestión de organizaciones, más que nada, pero bueno, nada. La idea es seguir juntándose a los partidos. Bien, muchachos, vamos a hacer el sorteito entonces. Ahí está, la Susana. ¿Está Luna por ahí? ¿Me lo podés hablar, Luna? ¿A Luna? Así vos me haces cámara y que Luna saque el... ¡Gaby, Luna! ¡Le voy a tocar a usted, Gaby! Vení, saca un papelito. ¿Cómo el segundo primero. Segundo, ¿ah? ¿Eh? Bien, premio. Vamos con el segundo premio entonces. Venga para acá, maestro. Sin mirar. Y saque uno.
Es Luna, creo más. Bien, saque uno. Se va la camiseta. ¿Va todo junto? ¿Camiseta, pantalón y medias? Todo junto. Todo junto. Va todo junto, entonces. El conjunto. El número 143. ¿Sí? Javier César será. Charlie Javier César. Sarmiento 810. Sí. Correcto. Charlie Javier César. Sarmiento 810. El número 143 se lleva entonces la camiseta, el pantalón y las medias. Segundo premio que sortea la agrupación Ceneice de la ciudad de Anfunes. Y ahora sí, nos vamos a ir. Ahí tiene, maestro. Segundo premio entonces para Javier César. Vamos a ir con el viaje. Vamos a ver quién es el gran ganador que se va. ¿Cómo ves, el mezclador? Que se va, que se va, que se va, que se va, que se va. Que se va. Sin mirar Luna. Sin mirar Luna. Ponchame la cámara para que vean que Luna no está mirando. Ponchame la otra cámara para que vean que Luna no está mirando. No está mirando Luna. Pero vengo más acá, mi amigo, que esto es televisión, radio. Sin mirar, te dije. Bien. Bien, bien. Ahí está. Mete la mano. Un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha suya, más abajo, más arriba ahora, un poquito más a la izquierda, no, más a la derecha, te pasas, que bien, acá, animal. Bien, saque uno, saque uno, saque uno, saque uno, saque uno. Y el gran ganador, Daniel Pará. Luis Gonzalo Bosch. ¿Será así? Dice, bueno. Luis Gonzalo Watts, Independencia 245, el número 114. El 114 se va entonces a la Bombonera para alentar a Boca este domingo 3 de diciembre. Entonces, el 114 para Luis Gonzalo Watts. Independencia 245 y el segundo premio es para Charlie Javier César. Sarmiento 810 se lleva la camiseta, el pantalón y las medias. Así que ahí está el sorteito de la agrupación Zanesh. Luna, ya te puedes ir. Gracias. 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 Te creí que te va a quedar todo el blog. Bien, ahí está. Bueno, muchachos, agradecimientos. Y bueno, nada, a la gente que nos sigue. Gracias por el apoyo, ¿no? Por juntarse, por seguir creciendo, qué es la idea. Que se sigan sumando. Que se sigan sumando. Los invitamos, están todos los bosteros invitados. Bueno, nada, crecer, porque sabemos lo grande que es Boca y bueno, nada, tenemos que estar a la altura de Boca. Perfecto. Ser grande. Muchachos, quien se quiera sumar, ¿cómo los contacta? Tenemos un Facebook que se llama, bueno, Agrupación de Anfunes Ceneice. Nos pueden mandar mensaje privado, respondemos. Y bueno, se puede llegar, si no, al bar de la terminal, está David ahí, se pueden contactar con él también. Es una forma de contactarse. Perfecto. Bueno, muchachos, todo éxito por el viaje del domingo. Sí. Y que gane Boca. Y que gane Boca. Que gane Boca. Y sí, no, los muchachos. Seguramente, traen, sí. Traen, apenas tengamos fotos, les vamos a estar mandando para que, bueno. Siempre. Gracias. Que, bueno. Gracias a ustedes que nos dan este espacio y bueno. No. Ahí está. Bien, la agrupación Ceneice, entonces, ahí está, Charlie Javier se lleva el segundo premio y Gonzalo Bol se lleva el viaje para alentar a Boca en la Bombonera.